Bueno, en este momento hacemos conexión con nuestro hermano Samir Saba directamente desde Guayaquil, Ecuador, que está en el evento del Festival Hit de Música Latina. Samir, ¿cómo estás, hermano? Hola, Lechuga. Seguimos en vivo desde Guayaquil, Ecuador, transmitiendo todo lo que pase alrededor del Festival Hit de HTV, que será el evento mañana jueves, pero durante toda la semana ha habido actividades, encuentros de prensa, cócteles con los artistas y con autoridades de esta ciudad sudamericana. Y por supuesto, durante todas las emisiones que tengo en CDN, vamos a estar enviando cositas de lo que ha estado sucediendo. En este momento, para Más Que Noticias, vamos a compartirles algunas pautas que tuvimos, algunos detalles con Mariela Encarnación, que será la presentadora oficial del festival, nuestra dominicana que nos representa también. También con Willy García, un colombiano que hace salsa muy querido en el país y que formó parte durante mucho tiempo del grupo Niche, que tiene un nuevo proyecto musical. Y por supuesto, vamos a ver qué nos dijo Chino Miranda, exintegrante del dúo Chino y Nacho, que ahora en solitario tiene mucho, mucho que hacer. Adelante. Visualizamos o entendemos que hace falta que la mujer ocupe un espacio, quizás porque es un nicho que no ha estado pues tan explotado como debería por el género. A mí me encantaría que las mujeres, las amantes de la música, ya que estamos tan enfocados con el tema musical, sobre todo por el festival, se animaran a contestarles a los cantantes de trap y de reggaetón, sobre todo con lo que está pasando con la música urbana. Y yo no estoy diciendo que no vamos a poner igual para usar términos que se presten para la controversia y la polémica. Me encantaría que les cantaran para enseñarles a muchos de ellos cómo nos gusta a las mujeres que también nos hablen. Tenemos que rescatar ese romance, tenemos que rescatar a estos artistas y a estos compositores como Juan Luis Guerra, un gran maestro, donde generación por generación tienen y le deben una gran admiración a Juan Luis Guerra. Mucha adrenalina, buena música, pasión. Voy a estar haciendo pues una entrega de unas 8 canciones en un middle de 15 minutos. Así que nada, muy contento de estar acá. De verdad que para mí estoy viviendo una etapa muy bendecida pues de muchas cosas positivas y estoy, mira, contento de compartir con toda mi familia de hit. Fragancia es pana mío de hace muchos años. Y veníamos cocinando desde hace un tiempo para hacer algo juntos y lo logramos hace un año y algo. Grabamos la canción, también participó con nosotros un panameño que se llama Cafu Bantom, y este tema es de esas canciones que tienen la mezcla de lo urbano con la lírica de la salsa, y el golpe, el ritmo. Ha gustado mucho y estamos con el tema Se Acabó, el cual está llegando a todos los seguidores de La Buena Salsa. Bueno, eso fue todo por el momento desde Guayaquil, Ecuador. Por supuesto, vamos a seguir pasándoles materiales a lo largo de toda la emisión de CDN, como les dije hace un momento. Y de aquí nos vamos, estamos en el hotel en este momento, en unos minutos, a un cóctel que va a ofrecer la alcaldía de Guayaquil para todos los medios de comunicación y los artistas que están siendo partes de esta actividad tan importante para la música latinoamericana. Así que más adelante también vamos a tratar de conversar directamente con el alcalde. Me despido por el momento. Regreso contigo, Lechuga, al estudio. Un abrazo. Gracias, mi querido Samir.